Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestra primera clase de educación física. Miss Nay les va a enseñar a las aulas de primer y segundo grado el día de hoy. Vamos a comenzar con una actividad súper sencilla, de ahí con una canción y finalmente con unos circuitos súper sencillos para que tú hagas en casa y para que mamita y papá te puedan acompañar también. Así que vamos a ponernos de pie. Si estás con un pantaloncito holgado, suelto, perfecto. Si no, mientras me voy acomodando, vas buscándote y te vas cambiando de ropita. Repito. Vamos. Muy bien. Ya que te habrás cambiado rapidito y estás todo deportivo, también mamá te está acompañando, vamos a calentar. Te voy a pedir que abras tus piernitas hasta donde tú puedas. Y vamos a contar hasta 20. Vamos a estirar nuestras piernas. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, nos ponemos en nuestra posición y de ahí vamos a hacer una vez más, pero nos vamos a agachar un poquito y contamos hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, y ahora que hemos estirado las piernas, vamos a estirar los brazos. Manitos arriba, imaginemos que somos unos icebergs y contamos hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, una vez más, estiramos en arriba nuestras manos y vamos a contar. Una vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora sí, que ya estamos tirando nuestro estiramiento, vamos a empezar con una canción que vamos a mover nuestro cuerpo. Empezamos. Muy bien, marchando. Bien atento, porque la música ahora irá con un tren de alma.
papá y con mamá. Vamos a empezar con nuestros pequeños ejercicios del día de hoy. Empezamos. Vamos a hacer lo siguiente. Seguramente en casa tú tienes una pelota en la cual tú juegas y haces tus ejercicios, unos patean la pelota, otros aprenden a jugar vóley. El día de hoy vamos a hacer lo siguiente. Vamos a caminar por todo tu espacio que estás haciendo educación física y vas a coger la pelota unas 10 veces. Para ello, para que la música sea, para que tengamos algo muy bonito, vamos a poner un fondo musical para que sea más alegre. Empezamos, ¿ya? Muy bien, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a mover.
chicos? Muy bien, chicos. Esto es lo que hemos aprendido el día de hoy. O sea, que es educación física. Hemos hecho un estiramiento de abrir las piernas y contamos 20 segundos. De ahí hemos estirado nuestros brazos por 20 segundos, dos veces. Hemos bailado una canción muy bonita que es el baile del movimiento. De ahí hemos hecho la primera actividad, que era con la pelota. Lanzarla y cogerla en el aire. Lanzarla y cogerla en el aire. Unas tres oportunidades de 10 veces. Y aquí hemos formado con el material que tú tengas en casa, botellas o lo que tengas. Puede ser también tus sillitas, o si no, unos libritos, no hay problema. Lo que tengas en casa, y vas a hacer un caminito y vas a caminar como si fuera un gusanito. Y vas a comenzar a usar, armar una torre de cubitos con los cubitos que tengas en casa. Si no cuentas con cubitos, no hay problema. Puedes usar a papá, por ejemplo, a mamá en un extremo, a papá en el extremo. Le das la mano a mamá, chocas la mano, cinco, mamá, corre, cinco, papá. Corre, cinco, mamá. Y así sucesivamente unas 10 veces. Y hemos terminado con la pelota también. Hemos cogido en el aire y hemos agachado. ¿Cuántas veces? 10 veces. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado esta pequeña clase de educación física y nos vemos en la siguiente oportunidad.